Bienvenidos a Mobile Android HD. Yo os traigo un nuevo vídeo en el que os enseñaré y os mostraré cómo vamos a poder contribuir en una revolución de la telefonía móvil. Antes de explicaros cómo vamos a poder participar y hacer esta revolución, deciros que en este último año, a finales del 2013, han salido unos smartphones buenísimos, que serían el HTC One, el Samsung Galaxy S4 y Xperia Z, pero que cada uno tiene una desventaja, un apartado en contra, que les hace peores y por eso hay tanta diferencia entre ellos. Y es un nuevo smartphone de una marca poco conocida revolucionar el mercado. Esto tú vas a poder colaborar para que este smartphone de una marca no muy conocida revolucione el mercado. Este es el caso del Quasar Quad. Es un smartphone que une todos los puntos a favor de los smartphones de gama alta actuales. El Quasar 4 es un terminal que necesita financiación, pero si el proyecto lo logra nos encontraremos con el mejor teléfono del mercado. El proyecto de Quasar 4 indica que el teléfono tendrá un procesador Snapdragon 800 de 4 núcleos a 2,3 GHz, 3 GB de memoria RAM y 5 pulgadas y una batería de 3330 mAh. En principio se podría pensar que una pantalla de 5 pulgadas con solamente 3330 mAh no es tanta batería como se le podría asociar a un smartphone de esas cualidades en la pantalla. Pero se podría quedar corto, pero no es así, ya que todos van a financiar este pedazo de proyecto. Quasar 5 incorporará en su pantalla una nueva tecnología desarrollada por Sharp que se denomina IGZO, y es una de las tecnologías que mejora las pantallas LCD, haciendo que su consumo sea mínimo. El Quasar 4 permitirá, además de ser un terminal más seguro del mercado, porque incluye un cifrado militar en sus 64 o 128 GB de memoria interna. Y además se le añadirá otros 128 GB de memoria en un almacenamiento en la nube en servidores propios de alta seguridad. Por si todo esto fuera poco, el dispositivo sería resistente a agua y al polvo, como ya nos ha traído en la gama del Xperia Z de Sony. Las primeras 1250 personas que apoyen este proyecto podrán disfrutar de la versión de 64 GB por $495. Precio bastante por debajo al que ofertan otros dispositivos con características inferiores. También comentar que si os habéis decidido por financiar este proyecto, si lo financiáis con $495 para recibir el smartphone de 64 GB, recibiréis este terminal en el abril del 2014. Si quieres financiar este proyecto, vete al link de abajo y no pierdas tiempo y financialo con el dinero que tengas posible para dar. Y bueno, hasta aquí he llegado el fin del vídeo. Si te ha gustado, déjame un like, comenta qué tal te ha parecido, si ese smartphone va a valer la pena, si no hace falta que lo financiemos porque dentro de poco van a salir smartphones como ese a precios menores. O bueno, coméntame lo que tú realmente necesites y yo te contestaré en cuanto pueda. Nos vemos en un próximo vídeo. Soy Mobile Android HD y nos vemos hasta entonces. Adiós.